Hola, ¿sabías que la rinitis y el asma son dos enfermedades que tienen una causa generalmente alérgica? Soy la doctora Calvo, alergóloga, inmunóloga, pediatra. El día de hoy te quiero hablar acerca de estas dos patologías que vemos frecuentemente en nuestra consulta. En el caso de la rinitis, es una enfermedad que se produce con síntomas nasales como moco, generalmente hialino, estornudos y/o la presencia de picazón, el llamado prurito nasal. En ocasiones los pacientes pueden estar tan taponados la nariz que pudieran presentar síntomas como ronquido o respiración bucal. Por otro lado, el asma es una enfermedad inflamatoria del bronquio, en la cual se produce tos generalmente seca con presencia en ocasiones de silbido de pecho y/o falta de aire. En el caso de las dos enfermedades, la principal causa son los alérgenos respiratorios o ambientales como son ácaros de polvo, pólenes, hongos de la humedad y animales. El paciente que es alérgico presentará una reacción inflamatoria a la exposición a cualquiera de estos alérgenos produciendo los síntomas anteriormente mencionados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen a nivel ambiental irritantes, que son llamados irritantes químicos, que podrían también detonar o aumentar nuestros síntomas. Estos son el humo de cigarrillo, el humo de leña, olores fuertes o irritantes como aquellos desinfectantes para limpieza, los cuales también deberán ser evitados en estos pacientes. ¿Cómo saber si tengo alergia o no tengo alergia? En este caso se pueden hacer pruebas llamada prueba cutánea o prueba de prick test. La prueba de prick test es una prueba que se la hace a partir ya de los 2 años. Es muy sencilla de realizarla. Se realiza a nivel del antebrazo, se colocan alérgenos en forma de gotas y el paciente siente apenas un piquete, una sensación como de un picado a nivel de cada gotita. Es una prueba bastante sencilla, no es una prueba agresiva para el paciente, así que es muy rápida, es fácil de realizar y el resultado lo tenemos ya en media hora. Por otro lado, también en ocasiones podríamos solicitar pruebas en sangre. Para los pacientes que tienen asma, generalmente solicitamos pruebas respiratorias o pruebas llamadas funcionales respiratorias, las cuales nos ayudarán a hacer un diagnóstico, un seguimiento y el pronóstico del paciente que tiene asma. Estas dos pruebas son, por un lado, la espirometría basal y por otro lado, el FeNO o óxido nítrico exhalado. Ambas pruebas generalmente requieren que el paciente colabore, por lo cual es necesario que el paciente tenga al menos 5 años para poder colaborar con una u otra prueba. El tratamiento consiste en, por un lado, tratamientos controladores de los síntomas, los cuales nos ayudarán, como dice su nombre, a controlar los síntomas de alergia, mas no nos quitarán la alergia. Estos serán sprays nasales a base de corticoide o corticoides inhalados. También tenemos el uso de antialérgicos o antihistamínicos y otros tratamientos que el especialista puede colocarlos de acuerdo a la gravedad del paciente. En el caso de los pacientes alérgicos, tenemos una opción además de tratamiento como es la inmunoterapia o llamada terapia con vacunas para la alergia, la cual se aplica en aquellos pacientes cuyos síntomas son muy graves, persistentes. Estos pacientes tendrán que, además del otro tratamiento anteriormente mencionado, hacer además vacunas para la alergia. Existen dos tipos de vacunas sublinguales colocadas bajo la lengua o también vacunas inyectables, las cuales son subcutáneas. Generalmente tampoco son un tratamiento doloroso y agresivo para tu pequeño. Recuerda que si tu niño tiene uno u otro de estos síntomas, es importante que consultes con un alergólogo pediatra para hacer un correcto diagnóstico y un tratamiento a tiempo. Espero les haya servido esta información y será un placer para mí atenderles.